Y lo malo es que no sé ni dónde se vaya. Bueno, uy, vamos a ver si viene así. Ah, sí. Pero, allá va Don Mauri atrás y van a decir ustedes, ¿y por qué llevan atrás a Don Mauri? Les vamos a decir por qué, porque a Don Mauri le gusta la plática y va muy feliz, pero muy feliz de ir platicando con esos muchachos que van ahí. Les vamos a decir, ahí van, ven, mira. Esos muchachos van enmaletados, llevan las maletas, a ver para dónde van. Brigada, brigada de policía, ¿cómo le podemos llamar? Son policías ellos, pero mire, vamos a dar este videito hasta aquí y que Mauri cuando se entre de ahí, que nos platique qué platicó y por qué fue con ellos. Pero mira, ya va platicando, mire, mire el hombre. Y mira dónde va sentado y Mauri está sequito, pura cáscara. Y si él... y si brinca el carro por allá va a caer pungulón. Es verdad. Los policías o los soldados no lo van a detener. Los policías, ojalá le agarren bien del pescuezo porque si no se va a caer. Ahí va, ve. Mira, si es que aquí vamos, mire, mire, bien agarrado va Don Mario, con tal esté platicando. Así que, pero lo que más me ha encantado a mí es que los policías estaban en la calle y nosotros vamos aquí de gira, que me llevan para otra, ajá, un tour. Y viene Don Mauri y le dice a Tito, Tito, ay, que ellos quieren tal vez que les dé raite. Y dice Tito, pues dígale si quieren y lo llevamos. Eso me encanta, el gran corazón que tienen por las otras personas. Sí, Tito el Guanaco siempre, bueno, yo aquí siento yo que tiene un poco, no sé, como más de pena, pero allá en el Cantón de Oriente, a todo el que encuentra hasta en bicicleta, móntela pues la bicicleta, vámonos. Así les anda dando ride a todo el mundo. Y entonces aquí en esta ocasión Mauri le dijo, mire, ellos quieren ride, démosle. Y como nos vieron que no le levantaba la mano para darle ride, Mauri le gritó y sí querían ride. Pobre, ahí van, si pobrecito. No, si no se traen, entonces ¿cómo se iban a venir? No, tenían que esperar a alguien que les diera ride de verdad. Dice que vienen caminando. Ellos caminan. Son como los soldados. Okay, mira, ahí va Don Mauri feliz y encantado de ir con ellos, mire, platicándole. Entonces vamos a ver este videito aquí para cuando Mauri venga. Y le voy a decir yo que yo ya sentía que se cae de ese carro porque ya casi brinca, pero va bien agarradito como que zancudito loco. Mira, y va a ver. Bueno, y todos iban a decir, todos que nos miren van a decir, miren, juepuya, van a decir, ese carro va bien custodiado por policía, por la PNC Nacional Civil del Salvador. Custodiado, van a decir, pero ya ahí llevan un pobre hombre sequito con una camisa blanca, van a decir. Uno, dos, tres policías bien equipados van. Y Mauri allí, mire bien, allí, así que... No, va. Pero ese queda el patrón de ellos, pero va desequipado ahorita. Ah, de civil. Wow, Dieguito, no, hombre, pues mira, bueno, para hablar. Ajá, así que aquí vamos, entonces vamos a ver que Mauri, que nos cuenta de regreso, para ir temblando de frío y penando, a decir, por estar platicando con ellos, no se va a dar cuenta que ya va a brincar el carro y que peligroso de caiga, pero bueno, esperamos que se agarre bien, porque si no, todos los suscriptores van a decir, Don Mauri, agárrese, que eso no lo van a agarrar, y si lo van a agarrar, aunque sea el pescuezo, pero lo agarran y no deja que caiga. Vaya. Pregúntale que si me merezco una esquela por venir manejando. Que si me merezco una esquela. ¿De cuánto la quiere? Dice. Sí. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Usted cree que me merezco una esquela por venir manejando? Muchas gracias. Aquí. Gracias. Bueno, que la pasen bien. Un placerazo. Lástima que vamos para la izquierda. Sí, vamos para el otro lado. Bueno. Vaya. Pues, cuida, macho. No, me esquela no. Mauri, ahora que ya dejamos a los policías, yo venía sintiendo que ya te ibas a dar una gran matada, Mauri. Sí. No. Parecías cascarita ya no volando. Estoy enfermo, Dina. Ah, bueno. Pero ¿por qué se sentó abajo? ¿Por qué se sentó abajo? ¿Ah? Tuvo miedo, tuvo miedo. Ah, porque me senté abajo porque comenzó a subir la velocidad. Sí, sí. Vea yo, que no. Yo con miedo, Don Mauri. Él empezó a subir y yo iba. Ahí estaba el restaurante entre nubes. Ajá, pero como cambiamos el plan, que vamos para allá. Entonces, ataco a Huachapán. ¿Hasta lo traen de tanto que platicó con los muchachos? No, ellos iban felices, contentos. Miren, todas las declaraciones. Como va bien sexy, miren bien modelo con sus. ¿Quién?
piernitas, miren enseñando. Estas piernitas piel canela, mamita. Mire, mire, ve. Mire, ve. Mire, piel canela, ve. Tanto recibir sol, ve. Mire, piel canela, ve. No es cualquier cinco yuca. Y mírenme las manos y tiempo. Eso. Nada, ¿ves? Entonces, ¿qué le iba diciendo? ¿Eran policías, eran soldados? Estaban del área rural. Oh. Pero van a cuidar, sí, van a cuidar la laguna. De Coatepeque. Ajá. ¿Y por qué la cuidan? Ah, para el turista, para ellos, pues. Ellos, los que vienen de los United States. Ah, sí. Ajá. O vengan de cualquier otro país a cuidarlos, porque a la gente le gusta acampar al aire libre allí. Entonces, qué bueno que los trajimos, porque te imaginas si no los traemos. No, ahí van a conseguir otro ride, dijeron. Desde ahí, otro jalón. Que llegan, van a llegar al lugar con puro ride. Pobre. Y como a ellos cualquiera les da. Sí. Miren la flor de Isote, tía. Ay, hoy va la flor de Isote. Ya no me acuerdo. Aquí, en realidad, es un pueblo bonito, 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 bonito. ¿Tan callado o tan bonito? Y todo ha sido tranquilo, todo el tiempo. Sí, hasta los delantares, mírete, ya los vio. Pero usted lo mire, porque ya cuando ya esté por irse, ya lleva recuerdos. ¿En dónde andamos? En Ataco. Ah, en Ataco. Esta es mi segunda vez que vengo acá. Esta es la segunda. Venga, no se me quede ahí. ¿Verdad que ya vio para la nieta? Sí, no se me quede ahí. No, tía Morena es como un corazón, tía Morena. Mire, ve, es porque es el mes de mayo. Ya vi. ¿San Diego? San Diego. Ellos de Las Vegas. Sí. Sí. Vaya. Andamos en. Bienvenida, tía, a Ataco, el lugar. Póngase ahí, tía, para la foto del recuerdo. Si usted nunca en su vida se ha andado tomando tanto foto, hoy sí. Vaya, 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 mire. Siéntese, tía, ahí siéntese. Sí, pues, yo le ando. Así es que miren, está la tía Morena aquí en el pueblito de Ataco, un lugar muy bonito, muy precioso para venir a disfrutar en familia. Mire, mire qué lindura, ¿ves? Venimos a Ataco, yo es mi segunda vez que vengo allá aquí a Ataco. Quinta vez. Y está muy bonito, creo. Y la tía primera vez. Está muy bonito todo esto, pero está lindo, el parque es hermoso. Ajá, el corazoncito, sí. Así, así. Este corazoncito es para todos los suscriptores que siguen a todos los canales. No es para Tito, para Dina, Don Magri, para todos. Este corazoncito que está aquí arriba es para todos, todos ustedes. Le voy a comprar una charamusca por eso. Venimos en busca de un atol. Pero sí, vamos a buscar. Mire la casa, tía, mire la casa de Teja, la mira. Con su monte. Con su monte adentro, sí, por eso. Con su zacatera encima, ¿ves? Como las de antes. Ajá. Es muy lindo, así que aquí anda Tito el Guanaco en... Algo andan vendiendo. ¿Dónde creen que ando ahora? Miren. Y aquí andamos con la tía Morena en Ataco, señores. Miren, miren, miren. Mire qué bonito, en el mes de mayo. No hay otro regalo más lindo que tía Morena y mi hermano me hayan venido a visitar. Sí, sí, sí. Sí, mire. Aquí andamos felices y contentos en Ataco. Vámonos para ver, para allá encontramos el rico y suculento atol. Sí, la trajimos a la calle, a la tía aquí, a donde realmente está figurado el pueblo de Ataco, mire, y todas sus artesanías muy lindas, muy hermosas, pero está chulo, está precioso. Así que ahí está, tiene el que no ve, siéntense, siéntense para la foto. Sí, aquí podemos dar una caminata, demos una caminadita aquí para que la tía mírelo. Sí, sí, ahí puede. ¿Cuáles estos sombreros? Aquí hay otros, mira, ve, más piqueteros, ve.
Mira, ve. No, este, esto digo yo. Este es niño. Ah. Estos son chiquitos. Ah, vaya. No me gusta que son blanquitos, sí, ellos como mira, el tamaño bien mal. Mira. Le queda aquí el chuco, ¿sabes? Ajá, está bonito. No, le queda. Vaya. Aquí andamos en Ataco, señores, en Ataco, enseñándole a la tía todo. Mira, ve los bolsones, qué bonito. Todas las artesanías, todo lo bonito que tiene este pueblo mágico. Este pueblo lindo para disfrutar en familia. Y está bien bonito el clima, bien rico para que uno ande, ¿cómo es la palabra correcta? Tranquilo, a esta hora que hemos venido está bien solo, no está lleno, porque hay ratos que sí, está llenísimo, no se puede caminar. Me compré este sombrero. Sí. La tía Morena. Quito el sombrero por la tía Morena. Ay, qué bueno que hay un voladito negro para que no lo enchuque, sí, que lo curte. La frente es solo chiquito. No, se quitó el sombrero, pero para que le vieran el cabello que lo ha pintado. Ah, eso es, cabalito. Eso. No, lo ay, qué bonito. Aquí andamos en Ataco, señores. Mira las camisitas de manta, qué chulas. Los vestidos de manta y todo. Mira, ya ve la de caballero, qué bonito, ve. Ah, sí, aquí hay, ve. Así, ah, vuelve. Ajá. Mira este, mira tía, este de mira este de manta. Ajá. Cayó a la suya. Ajá. Sí, de aquí la llevó, creo. Ajá. Míralos. Ay, no, mire, ve. Ahí hasta el otro de manta, mira. Ah. Mire que las camiones dicen Salvador, tío Moreno. Ajá. Mire, ve, qué bonito, mire. Muy preciosa. Sí. Mire, yo quisiera las camisas y las, pero en el futuro. Ah, esa del muchacho. Pues mejor cuerpo yo, ah, vaya. Ahí lo va a hacer el cuerpo en el futuro, mamá. Miren, qué bonito. ¿Alguna especial? Puede pasar adelante, señor. Adelante, algún recuerdito, mire. Regresamos, andamos nomás viendo. Vamos a regresar. El recuerdito que voy a traer que me tropiece aquí. Porque uno va a pesquisar, entonces no sabe dónde va poniendo la pata uno, pero es que está todo lindo por estar mirar. Muchas gracias. De nada. Por eso uno no sabe dónde se va a trompezar. Qué lindura hay. Qué hermosura, mire, ve. Que vaya aquí y me trompiese entonces. Ajá, por ir mirar, no, hombre, está lindo. Está hermoso, aquí en Ataco hay una variedad de gustos, ¿ah? Y colores. Ajá. Sí, pero ya va a estar fresco, pero. Miren, ve qué bonito todo. Este es el sombrerito. Ajá. Caminando en las calles de Ataco. Y aquí están las cestas de Ataco, caminando en las calles de Ataco bien empedraditas. La otra. Tocando la tía. No, compro, no me ayude. No, sí se vale tocar. Ya, compro una cesta y la llevo. Ya no va a llevar valija, no, que cesta para Las Vegas. Sí. Llena de cosas. Y déjeme que yo también. ¿Cuánto valen esta cesta? Sí, no, ¿para qué le dijiste? Mire, yo tengo de estas. Esta cesta, carísima. Sí. De aquí la llevan, tía, de aquí sí, la llevan, sí. Y esta se hace en Nahuizalco. Ay, Nahuizalco, ahí está cerca, ya vamos a ir. Regresamos. Bye, bye. Bueno, si no compro una mayúa, apura. Miren, yo comando metiéndome aquí a la sombra. Buscando la sombra, ando aquí, andamos en la calle de Ataco. De Izalco, iba a decir, porque él dijo Izalco, yo ya me metí en la cabeza Izalco. Pero miren, aquí hay variedad de ¿cómo se dice? De en ropa, de artesanía, mira, ahí nos encontramos. De todo, lindura. Veníamos en busca de un atol, pero en realidad no lo encontramos. Adiós. De un atolito bien rico, pero bueno. Volvemos, vamos a volver por el rico vamos y atol. Otro día, porque ahora como es martes, ajá. O sea, no, estamos empezando la semana, pues. Pero por aquí no encuentra la tía con el coquito y a ratos dijo de un coco, así que no creo que los toca. Sí, se le atajó. Más adelante dijo. No, más adelante dijo. Ajá. Espérese, por aquí quédese que le vamos a tomar una foto de. Así que aquí andamos en las calles de Ataco, disfrutando, enseñándole, turisteando con la tía Morena, porque es su primera vez
aquí en este lindo y hermoso lugar. Miren allá ella, miren la vez. Ya está cansado. Ya anda cansado. Ya me duele la rodilla. Ay, no, no, no. Y apenas está empezando la jornada de las vacaciones y no aguantas nada. Ah, pues no, miren, aquí venimos. No, hombre, ja. Aquí hay de todo. Así es que es un lugar muy lindo, muy hermoso para venir a disfrutar. Ajá. Allá, allá está. Ajá, vámonos para allá. Así es de que de este lindo y hermoso lugar de Ataco nos vamos a ir despidiendo y les vamos a ir mostrando qué más vamos a hacer, dónde más vamos a andar, si hasta la neblina. De todas maneras, aquí lo cuentan enseñando. Oiga, el tío. ¿A qué se los hizo? Allá viene. Ahí viene. Ya vaya. La veo media cansada, pero ahí viene. No. No se queda, no se queda. ¿Le ha gustado Ataco, tía? ¿Le ha gustado Ataco? Mucho. Mucho, vaya. Hambre, sí, sí, también, ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Vaya, vaya. Entonces, los vamos a ver más ratito en otro lugar o almorzando. Vamos a ir a buscar un sopón de gallina bien rico. No sé qué vamos a comer más, pero. Vamos a comer algo muy bueno. Pero algo muy bueno. Ajá, y vamos a ver. Vaya. Se cuidan, saluditos y bendiciones. Andamos aquí turisteando con la tía Morena y Tito el Guanaco, paseando en las calles y en el pueblo de Ataco, muy bonito, muy precioso. Salud. Salud, cuídense. Chao, chao, adiós, dije don Mauri. Adiós. Bye.